invitar incluso a Raimundo Rubio. Y antes de presentar a Raimundo Rubio, quiero decir dos cosas. Primera, que después vamos a hacer el Eucaristía, lo cual coincide con la segunda cosa. Segunda cosa, es que haré lo posible para acercarnos o para acercaros a Ramón Llull en su doble vertiente de hombre sabio y en la otra es importante de hombre místico, o de amigo de Dios, que lo fue, ciertamente. Y para ello haremos, a lo largo del curso, dedicamos toda la reunión, ¿verdad? Son seis reuniones, será más o menos, y a lo mejor siete según veamos en mayo. Y da tiempo, prometo un primer acercamiento a Ramón Llull, después en otra ocasión decidiríamos si hacemos algo en particular sobre alguna de sus obras. Digo que durante las lecciones haremos lo posible para acercarnos a él como maestro que puede enseñarnos, pero sobre todo como un hombre muy especial, que anduvo de manera muy especial por los caminos de Dios, que son los que nosotros queremos estudiar y andar. Y digo que para esto haremos esta doble vertiente, no un día el sabio y otro día el místico, o no media clase el sabio, sino mezclando las dos cosas, y en cada una de las afirmaciones del sabio, por ejemplo, veremos los atisbos o los temblores del místico que es famoso. Bueno, no, ¿a qué preparado? No hay bibliografía con chequense y trayéndola. Bueno, Ana tiene aquí mucha, me parece, ¿no? Sí. O casi toda la que tenía el año pasado era muy buena. Yo creo que los que tengan ambición de perfeccionar sus conocimientos lúdicos, pues que lean cualquiera de las obras que están a mano. Estoy detallando las que quizá aquí no estén, y las, pero que sean significativas. Pero por otra parte, he puesto aquí un esquema, tanto bio como bibliográfico de Ramón Llull, que os puede ayudar, que será la pauta de todo el curso, os puede ayudar como falsilla para construir luego lo que digamos encima de este tema. Bueno, y creo que lo único que hay que hacer es presentar al hombre en general. Y para esto he traído un libro, este ya seguramente no lo tenéis, que acaba de salir en Francia, Ramón Llull, de la astrología, estos. Bueno, pero esto es toda una tragedia. Este Armand Linares, el autor, es un jurista de nuestra escuela y muy amigo, un poco mayor que yo, se ha retirado. Y escribe de Ramón Llull, sabe mucho, además tiene una ventaja, y es que vive muy cerca de París y tiene acceso a la Biblioteca Nacional, donde están los mejores manuscritos llullianos con las figuras pintadas de colores de Ramón Llull. Con las figuras se puede trabajar y sin ellas es difícil. Bueno, y ha lanzado este libro, ya titulado el Traité d'Astronomie, mal dicho, d'Astronomie, y que debería haber dicho Traité d'Astronomie, porque el Tratado de Ramón Llull es Tractatus de Astronomía. De Ramón Llull dedica Tratados de Astronomía y otros más pequeños a decir que los astrólogos son todos farsantes y equivocados. Tú le golpes a este y tú vas a un tratado de astrología. Bien, pero hace muy bien porque cuando Ramón Llull habla de astronomía, siempre habla de la astronomía aplicada al hombre, astrología. Y entonces ya nos comunicó cuando iba a publicar esto que lo titulaba así, a ver, lo explica en el prefacio, en la entrada. Que lo voy a titular así para no engañar. Ramón Llull es un gran enemigo de los astrólogos. Y sin embargo, su tratado, el de Ramón Llull, es un tratado de astrología. Pero con una diferencia. Y es que para Ramón Llull, los astrólogos dicen que el hombre tiene su destino atado a las estrellas. Y el tratado de astrología de Ramón Llull dice que el hombre depende de las estrellas, pero su destino no está atado. Bueno, ahí tenemos una cosa típica de Ramón Llull. Siempre que Ramón Llull escribe de algo, escribe sobre algo, pero siempre diferente de lo que el escritor hace. Así que escribe de astrología y no es astrólogo. Y maldice de la astrología astrológica en el sentido.
hechicería, o de brujería, o de destino escrito, y en cambio escribe un tratado de astronomía, que es de la astrología, en cuanto esta pueda ser orientadora del quehacer del hombre. Algún día le dedicaremos un rato largo a la astrología, sobre todo a las preguntas y respuestas. Tiene, bueno, como he dicho, que mezclaré las dos cosas, pues va a interesar alguna de las preguntas al final. Después de tanto trabajo de la mujer, este tratado de astrología, como comprenderéis, está escrito en latín originariamente y después en catalán, está publicado ya en catalán y en latín. La traducción al francés la he hecho Linares mismo. Como diré enseguida, la mujer escribió indistintamente en árabe, en catalán y en latín. Lo que pasa es que la obra árabe desapareció toda, entenderé por qué enseguida. Y la catalana, que ha sido publicada toda, 21 volúmenes sin folio. Y después la obra latina, la estamos publicando en Friburgo, han salido 18 volúmenes y serán 45. Solo la obra latina. Para que vea lo que escribió. Un hombre casado y con hijos. Y mucha gente cree que era traído, que era casado y con hijos. Bueno, pues para que veáis un ejemplo de cómo escribe Ramón Llull, además del tratado de astronomía, que es realmente interesante. Una constelación puede obligar a un hombre sediento a beber en una fuente determinada. Pero esa es la mala intención. Son cosas muy precisas, pero ¿qué vas a contestar? Por muy astrólogo que seas, dirás, hombre, una fuente determinada. Dependerá, ¿no? Eso es otra pregunta. La buena costumbre puede vencer una constelación. La buena costumbre que tú tengas puede vencer una constelación que desea pensar que el día, ¿no? Hay plantas cuya naturaleza es capaz de oponerse a las constelaciones o a las naturalezas de lo alto. Había otras al principio que eran más, todavía más bonitas. Por ejemplo, esta. Un hombre en pecado mortal, que no tiene virtud moral, puede reaccionar contra las constelaciones y convertirse. De frente a las constelaciones, ¿el hombre es libre o es esclavo? Bueno, estas son las preguntas que pones. Al final de su libro siempre hay cuestiones o preguntas en relación con lo que ha explicado en el libro. Bueno, pero vamos a empezar con este Ramón. Las fechas de nacimiento y de muerte son fáciles de retener. Es el corazón de la Edad Media. Nace en Mallorca, en la ciudad de Palma, en 1232 posiblemente. Linares dice que el 35, pero esto es un cálculo que le ha hecho que no es nada seguro. Más bien poner 1232. Recordar que la ciudad de Palma fue conquistada por Jaime I a los moros en 1229. Es decir, que la ciudad estaba recién conquistada. Nació dos o tres años después de la conquista de Palma. Y nació en Palma Ramón Llull porque su padre era uno de los prohombres que acompañaron al conquistador aragonés, Jaime I, conde de Barcelona, le acompañaron a la conquista de Mallorca. Y allí nació Ramón Llull, en Palma, en la Plaza Mayor, la antigua Plaza Mayor. Hay una lápida que recuerda todavía donde estaba la casa, que ya no existe, pero sí hay otra casa, donde estaba la casa del nacimiento de Ramón Llull. Esto tiene importancia. Pero antes, digamos, el año en que murió en 1316, no 15, como se ha dicho muchas veces, por un error de calendario. Esto a lo mejor nos da pie para hablar de la Edad Media. Sabéis que en la Edad Media había 5 calendarios en Europa, 5. Y hay que tener cuidado porque si no sabes qué calendario usa el país del que estamos hablando, nunca sabrás la fecha exacta. Hay el Annus o Modus Incarnationis, que es el calendario de la encarnación, es decir, Navidad. El 25 de diciembre empieza el año. Esto era en Roma, por ejemplo. Es decir, que el 25 de diciembre del año 1
digamos el 26, más tarde, el 26 de diciembre del año 1, en los otros países estaría el año 0. En un país que empieza a contar el 1 de enero, el 25 de diciembre del año anterior, es del año anterior, y está para que cuenta en Navidad, ya es el año de este año, ya hay un año de diferencia. Pues está el primero del año consular, que es el 1 de enero, que es el que hemos mantenido nosotros. Después está el estilo florentino, que es el primaveral, día 1 de abril. Y después está el estilo judío, pero usado por los judíos de Europa, por los países que aceptaron su calendario, que es el 14 de Nisan, normalmente la mitad de marzo del mismo año. Por tanto, como veis, hay que ver qué calendario se usa, porque si no, se puede variar hasta de un año. Una diferencia de un mes puede ser de un año en el calendario. Bueno, Ramón muere en 1316, en junio, posiblemente a mitad o finales de junio. Con lo cual, si sacáis la cuenta, este hombre alcanzó los 80 y muchos años. Es un hombre de larga vida, un longevo. Bueno, ya apuremos el primer hecho. Nace en Mallorca recién conquistada. Como sabéis, los medievales, todos los franceses y catalanes, los castellanos a veces, dependía de cómo era la guerra, pero estos catalanes eran mucho más comerciales, más pragmáticos, donde conquistaban no solían eliminar a los conquistados, sino que los dominaban en el sentido de los esclavos, los esclavizaban. Lo cual no quiere decir que los ataran con cadenas, sino que se podían comprar y vender como servidores de una casa, por ejemplo. Con lo cual resultó que una vez conquistada Mallorca el año 29, los catalanes, la mayoría, se volvieron a su tierra. Jaime I se dio cuenta de que Mallorca, que está en medio del mar y más junto a África, por eso era un nido de piratas, estaba otra vez en peligro de conquistar, estaba en peligro de ser reconquistada por los musulmanes, con lo cual hizo un repartimiento de tierras. Y algunos grupos de nobles que le habían acompañado en la conquista les dio partes de Mallorca para que se quedaran, para repoblar. Y además repoblaban con cristianos de una forma franca, no pagaban impuestos al fisco real. Y estos que quedaron, pues se quedaron con gran cantidad de musulmanes que se quedaban allí y que eran los que conocían la isla y dominaban la agricultura de la isla e incluso la religión de la isla, y se quedaron allí. Con lo cual, hay que tener en cuenta que la isla estaba más poblada de musulmanes que de cristianos aún después de conquistar. Pero por otra parte, en el litoral de la isla, y sobre todo el litoral de la parte de Palma del Sur, mirando África, y la parte de este, lo que es Santa Inés o Peranís, estaba poblada Mallorca, el litoral, de judíos, de los que tenían el dinero y la tarea. Y hacían factorías de intercambio con las islas griegas, por ejemplo, con África o con la península. Es decir, que Aramoyul creció en una ciudad, Palma, se llamaba Medina Mallorca, entonces la ciudad de Mallorca es Medina Mallorca. Todavía la llaman a veces los francotiradores nostálgicos, la llaman musulmanamente, porque la quisieran un poco más musulmana que es. Ya lo es bastante, porque los cristianos palmesanos son más bien musulmanes que cristianos, en el sentido de la comodidad de la vida, de los placeres de la vida, del destino escrito de la vida. El humano tiene muy catalista, muy musulmán, o sea, de musulmán en un 80%. Bueno, Ramón Llull creció en una ciudad donde la mayoría eran musulmanes, donde el dinero lo tenían los judíos, que practicaban su religión también, y donde los catalanes recién llegados eran los amos de la situación, pero los menos. Con lo cual, este hombre creció en tres culturas, que esto es importante. Tres culturas, ya es un lujo crecer entre tres culturas florecientes, las tres, y en tres religiones, esto lo marcará para todas. Tres religiones: el musulmanismo, el cristianismo y el judaísmo, las tres grandes religiones occidentales. Es una gran suerte. Yo lo digo mucho en la Universidad de Palma, donde los jóvenes de hoy se creen que no es mal que estamos abiertos ahora a los vientos de Europa. El siglo XIII estaba abierto a la gente, pero nosotros somos aficionados. Aquellos sabían lo que era Europa. Claro que no había tantos aviones, pero ahí recalaba todo el comercio y todas las naves y el pensamiento de Europa. Bien, pues así nace Ramón. Este hombre, ahora empiezo con un tema un poco más divertido. Este hombre apenas
creció a los 17 años, 16, lo hicieron senescal del reino. Senescal, bueno, de senes en latín significa el hombre de conocimiento, senes es el viejo, el anciano, a los 17 años. ¿Para qué cuidara al heredero? Porque Jaime I es el rey de Aragón, y a Mallorca fue tres veces nada más después de conquistar. Pero él ya tenía la intención, como hacían los aragoneses, de que a la muerte, que fue en 1272, repartiría sus reinos como un patrimonio, como una herencia, igual que un padre, con los hijos. Al primogénito Pedro le dio, él ya no tenía proyectado, le dio Aragón. Al segundo, que era Jaime, le dio Mallorca, pero Mallorca con las tierras de su madre, de la madre de Jaime I, que era María de Montpellier, Montpellier y Francia. Nuestro rey de Mallorca siempre ha tenido Perpiñán y Montpellier, han sido siempre de Mallorca, y hablan todavía, como sabéis, un catalán mallorquinizado. Estas son las tierras de Jaime I. Después a Enrique, a Federico, le dio a Sicilia después de conquistada. Bueno, como Jaime I estaba fuera de la isla y promocionaba en la isla a su segundo hijo, Jaime II, que fue el primer rey independiente de Mallorca, lo pronunciaba en la isla, quiso que tuviera asistentes de la isla, y uno de los asistentes amigos del rey joven era Ramón, porque su padre era un noble, entonces Jaime I le pareció muy bien que ese noble acompañara a su hijo. Claro, la educación de la corte, y en la corte es una educación de la mala vida, de más a los 17 o los 20 años, que harían el rey, los que habéis visto a Becket, por ejemplo, que haría el rey con un amigo suyo de 17, el rey no, el futuro rey, de 17 años. Bueno, y sí, lo pasó muy bien, Ramón. Pero hay que salir al encuentro de una leyenda. Quizá conocéis la leyenda de que Ramón Llull, ya de muy joven, era un gran caballero montado. Muy bien, ya que haya puesto. Esto es cierto porque tenemos, ha sido desenterrado tres o cuatro veces, pero hace tres años, tres meses, lo desenterraron otra vez. Ya han hecho unos estudios necrológicos, necroscópicos, sobre el cadáver. Resulta lo que ya sabíamos por las pinturas de Ramón Llull, era un hombre muy alto, muy poderoso, muy fuerte, ya veréis lo que hizo en la vida, muy poderoso, con muchas cualidades, su cráneo es extremadamente tiene muchos milímetros cúbicos, ¿no? muy capaz. Su cuerpo era un cuerpo muy sólido, masticaba muy bien por la izquierda, tenía muy gastada la dentadura de la izquierda. Le gustaba el vino porque tiene muchos sedimentos, ya sabéis que los huesos son un archivo. Una vez que uno ha muerto, la última comida, pues como este abuelito de los Andes, la última comida y las aficiones dejan unos sedimentos en un fácil de saber. Y así que sabemos lo que comía Ramón y cómo comía, la fuerza que tenía, incluso de que murió, pero eso lo tenemos después. Bueno, y que era muy desplazado muy joven. Bueno, pues corre una leyenda que Ramón Llull, ya muy joven, se enamoró de una señora, Palma, y que esta señora pues le esclava, no le quería. Y era un buen día que la vio, iba a caballo por toda la ciudad y la persiguió. Y la mujer se refugió en la iglesia al lado de la catedral Santa Eulalia. Y Ramón Llull, tan bruto era, que era cristiano, y a caballo, al trote, entró en Santa Eulalia y persiguió a la mujer hasta la. La mujer que se vio perdida al acoso del chico, pues se destapó un pecho que lo tenía canceroso. Y era tan deformado el pecho que Ramón Llull se fue de esa ansiedad. Y desde entonces abandonó a la mujer. Bueno, esto no es verdad. No es verdad y no hay duda que no es verdad. Primero porque la leyenda de la mujer del pecho comido corre por toda Europa. Todos los galanes de Europa de la Edad Media persiguieron a caballo mujeres con pechos comidos. No. Es una constante, no, una constante es la hagiografía de las vidas de santos, y todos los santos o grandes hombres pasaron por ahí. Esto no es verdad, por el segundo, es que lo sabemos positivamente. No es verdad porque Ramón Llull, en 1311, como veis, ya tenía casi 80 años, dictó su propia vida, se llama vida coetánea, la habéis visto por ahí. La dictó a los monjes de Beauvais en París. Y la escribieron, y la tenemos. Y sabemos cómo fue su confesión, que voy a decir en seguida, que no fue precisamente persiguiendo a una mujer, pero casi. Vamos a contarla, pues. Y aquí empieza a aparecer el Ramón Llull, que será. Estos ya pueden ser bastante más años, 25, quizá 28 años,
Ramón Llull, que estaba casado, su mujer se llamaba Blanca Quichán, y tuvo dos hijos, en lo que voy a contar ahora, no sabemos si los tenía todavía, los hijos se llamaron Domingo y Magdalena. Todo eso está bien documentado. Bueno, pues un día, estando casado, y quizá con alguno de los hijos ya, una noche estaba haciendo un verso, un like, dice, un verso, a una mujer que malamente amaba. Esto lo cuenta él en la vida coreana. Pero se ve que la mujer era muy guapa y el Ramón Llull quería hacer un verso muy bien hecho. Es buen poeta, Ramón Llull, tiene poesía. Quería hacer un verso digno de la mujer y no le sabía, se le resistía. Y el hombre del telado, con su pobre candil, entendió decir si el verso le salía para la mujer que malamente amaba. Y de golpe se le aparece Cristo crucificado y sangrando, lo cuenta él, diciéndole a Ramón, deja ese verso. Ramón Llull se empeñó un poco más, pero como el verso se resistía, se lo dio. La noche siguiente volvió a las andadas a que se hacía el verso para la hermosa mujer. Y por segunda vez Cristo se le aparece. Ramón Llull se resiste, intenta leer el verso. Y a la noche siguiente, otra, por cinco veces, se le aparece Cristo crucificado. A la quinta, Ramón lo deja. Tenemos un dato. Si era bruto el hombre, que necesitó cinco apariciones para tener. Cualquiera de nosotros la primera dijo, ya, cinco apariciones. O sea, no persigue a una mujer a caballo, pero casi, casi. Por cinco veces, lo cuenta él mismo, se resistió a la presencia de Cristo crucificado. La quinta vez se convirtió. Y lo dejó. Lo que llaman la conversión es muy característica, y conviene que la retengamos. Primero, no es una conversión de fe. Era cristiano, católico y bautizado, e iba a misa toda la medida de la, pero llevaba mala vida. Esto lo hacían todos los que podían en la vida. La doble vida es típica de los reyes, todos, no solo los medievales, los reyes, todos llevaban, eran muy buenos cristianos, muy convencidos, pero en cuestión de amores, no tenían barreras. La Edad Media es característica, y los dobles los que le siguen igual. Bien, la conversión no es de fe, ya era cristiano y convencido, sino que es de moral, una conversión moral. Hay que insistir porque a veces veo que cuando se habla de Ramón Llull convertido, la gente pregunta, ¿y antes que era musulmán? No, es una conversión a buena vida, a la vida moral. Y esta conversión, digo, que le costó pues la aparición de cinco veces de Cristo crucificado contra un verso que él quiso hacer y que al final no hizo. Pero sí que es importante insistir en esta idea de la conversión, porque Ramón Llull, como toda su biografía, hay una pequeña introducción también en la astronomía, insiste en demasiado en la idea de conversión, que hay que tener cuidado. Es un convertido Ramón Llull, sin duda. Acabamos de ver y lo cuenta él en su vida coetánea. Pero lo que nos va diciendo luego a lo largo de su vida, en el Blanquierna, por ejemplo, o en el Félix de las Maravillas, o en otras pequeñas obritas donde es autobiógrafo él, da la impresión de que la vida de Ramón Llull antes de la conversión era una vida completamente desarreglada, desastrosa. Desarreglada era, como sabemos, pero desastrosa hay que tener cuidado. San Francisco de Asís también es un convertido. Y ahora sabemos que estas conversiones, los medievales, las subrayaban de tal manera que normalmente todos los santos medievales son grandes convertidos. ¿Por qué? Porque el medieval tenía la idea de que un hombre, cuanto más pecador ha sido, mejor santo es. Así ya sabéis por qué. Que se fuerza antes de que pecar fuertemente. Cuanto más santo uno es, mejor, sí, cuanto mejor santo uno es, peor pecador ha sido antes. Es que hay un esquema, que ahora se sabe, de santidad medieval. El santo medieval, o sea, los medievales del Papa romanizado, las organizaciones son, bueno, las héroes son de Urbano VIII, el siglo XVII. Urbano VIII es el de Galileo. Antes las organizaciones eran populares, las hacía la diócesis y a veces el pueblo con una
para santo, el alma mía necesitaba tener cinco cosas, que se llama el esquema de la santidad. Primero, un nacimiento increíble, o sea, sorprendente. A veces incluso precedido por un anuncio del nacimiento. La madre del futuro santo, mientras está embarazada, sueña que va a parir un perro entre lobos, por ejemplo. Esto lo ha visto la madre de Santo Domingo de Guzmán. Soñó esto precisamente. Y soñó un perro entre lobos, que esto lo puso la leyenda posterior del santo. Porque como sabéis, los dominicos, fundados por Santo Domingo, en latín se llaman dominicani. Y dominicani, si lo pones en tercera declinación, es dominicanes, los canes del Señor, dominicanes. Y claro, estos son los perros que mueren los herejes. Y la madre de Santo Domingo vio que iba a parir un perro. Que muere los herejes. Dominicanes, los canes del Señor. Bueno, pues esto por un lado, o sea, un nacimiento sorprendente y a veces previsto o predicho por la madre. Segundo, un cristianismo precoz. ¿Cuál es el cristianismo precoz? Por ejemplo, que el niño los viernes no come el lecho. Está lleno el mundo de santos que los viernes. Ahora bien, este tema es nuestro. Ramón, una vez que dio las cinco visiones, dejó el
y se convirtió. Y dice él en la vida coetánea que se propuso tres fines. Escribir unos libros, y ya veréis qué libros escribió, que sean para la conversión de los infieles, que es el tema de la cruzada medieval, vamos a ver, la reconquista. Fundar un monasterio, que fundó en Miramar de Mallorca, un monasterio donde 12 frailes estudiaran lenguas orientales para ir a convivir y a convertir a los orientales, musulmanes, hebreos, y después derramar la sangre por Cristo, morir mártir. Estas tres cosas se propuso el día de la conversión. Y ya se empezó enseguida a querer ser bueno. Para escribir los libros se recluyó tres días en el monasterio de La Real, en la cerca de Palma. Después emprendió un camino de peregrinación, un ciclo cristiano medieval, que fue hasta Roca Amadur, que está en los Pirineos, en Francia, y llegó a Santiago de Compostela, todo esto a pie o a caballo, cuando podía, y al final, en Barcelona, ya de vuelta, quiso retirarse del mundo y empezar a escribir, pero se topó con un gran señor, un dominico, que es San Ramón de Peñafort, que le conoceréis, y que le dijo, no, tu papel está en Palma, y se volverá a la isla. Ramón de Peñafort es uno de los grandes orientadores de Ramón Llull, era el confesor del rey de Jaime I, era dominico, era un especialista en derecho canónico, él fue el que reunió las decretales de Gregorio IX, y era un hombre muy singular, porque esto es contemporáneo de Ramón Llull, pero Ramón Llull se convierte a los 30 años, más o menos, 28 o 30 años, es decir, sobre el año, sacar cuentas, si nació 32, tenía 30 años, el año 62, 63, por ahí se convirtió. Pero si el año 63 uno dice, no pudo topar nunca con Ramón de Peñafort, porque Ramón de Peñafort nació el año 1175. Estamos hablando de 1263. Es que Ramón de Peñafort murió el año 1275. Tenía 100 años cuando murió. Así que es contemporáneo a Ramón Llull. Y es casi 70 años anterior a él. 50, por lo menos. Bueno, pues Ramón de Peñafort le aconsejó que volviera a Mallorca y que hizo en Mallorca. Se compró un esclavo moro, un esclavo musulmán, que estaba en Mallorca llena de musulmanes, para aprender la lengua árabe, porque cómo quería convertir musulmanes. Lo que no había de contar con la lengua, lo cual demuestra que sabía, se iba a hablar con los árabes en catalán, podía, los árabes de Mallorca debían empezar a aprender catalán de alguna forma, pero pensó que lo mejor era atacarles en su propia lengua. Y se compró un esclavo moro y empezó a estudiar árabe. Pero, por aquellos tiempos, sobre el 65, tenemos un documento que Alemania ya ha publicado y que es sorprendente. Su mujer, Blanca Picay, va ante notario y hace que el notario declare inhábil a Ramón, su mujer. ¿Por qué? Porque Ramón Llull, desde que se convirtió, tenía abandonados a la mujer y a los hijos y se dedicaba, pues, a su conversión. ¡Qué bruto! No, este es el quinto punto. Cuando un hombre se convierte, ha de alejarse de las cosas del mundo. Y el mundo medieval está lleno de esta situación. Lo que pasa es que no la consideramos con la profundidad que toca. Está lleno el mundo medieval no solo de frailes que se van del mundo de la familia, que esto se da todavía, sino de gente que abandona sus tierras, sus casas, para ir a Tierra Santa, para dedicarse a escribir o a misionar. Un caso famoso, un poco anterior a Ramón Llull, es el que habéis oído hablar seguramente al lugar de San Alejo. San Alejo era un santo francés que se casó y la noche de bodas abandonó intacta a su mujer, fíjate, qué faena, la vaca la dejó intacta, y se fue a Tierra Santa. Estuvo 18 años luchando en la cruzada y a la vuelta volvió a su casa a pedir limosna. Nadie le conoció y pidió que la alojaran debajo de la escalera y ahí lo alojaron en su casa. Y comía del mendrugo que le daban. Cuando murió en su casa, dejó escrito una carta diciendo quién era el amo. Pues este hombre no lo vio nadie, no reconoció nadie. Y ha estado 18 o 20 años en Tierra Santa y no supongo que, fíjate, a pie,
era santo, pues en ese 8 años de lucha, pues vino desconocido y entretenido, y de limosna a los que le dejaron pues, debajo de la entrada. Bueno, pues ese otro lo canonizaron en el mundo. Así, lo canonizaron. ¿Y qué había hecho? Había abandonado a su mujer a la noche de boda, y lo canonizaron. Es decir, es lo que hay que hacer. Esto le llama entonces una palabra en teología, se llama odium parentum, que es la aversión, el odium, no hay que poner odium, que es muy fuerte en castellano, la aversión a los padres, a la casa materna. Porque leían, y leían bien, que Cristo había dicho, el que quiere seguirme y no deja a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, no es hijo de Dios. Es una lectura literal de la escritura. Entonces, claro, que el hombre que quiere ser santo de verdad, ha de estar hecho. Y si al final de verdad quiere casarte, pues hay que abandonar a la mujer. Y si hay de verdad quiere tener hijos, pues hay que abandonar a la mujer. Ramoyul, dedicado a su conversión, no se dedicaba a sus tierras, era muy rico Ramoyul. Y su mujer logró que el notario le firmara una escritura de ineptitud. Lo declaró ineptitud. Entonces, Ramoyul, por escritura notarial, es tonto. Con lo cual se quedó separado de sus hijos, de su mujer, les dejó mucho patrimonio, pero él se dedicó a su preparación. Esta preparación con el esclavo musulmán tiene mucha importancia, y aquí termino la exposición de hoy, porque Ramoyul, yo tenía mucha intuición, este hombre, que para hablar con los musulmanes, a los cuales dedicaría su vida, y gran parte de su obra, había que conocer la lengua de los musulmanes. Se ejerció un esclavo, compró un musulmán que estaría por allí, pero la verdad es que el esclavo era un patán. Le enseñó el árabe durante 9 años. Pero hoy sabemos, por ejemplo, el libro de Amigo Llamado, que es una copia del árabe, sabemos que este amor que enseñó el árabe a Ramoyul no solo se lo enseñó magistralmente, porque la obra árabe de Ramoyul es admirada por los árabes. Sabemos trozos del árabe, ¿no? Todo se quemó, después ya diré, para qué y por qué, la quemaron los cristianos. Pero escribe divinamente el árabe, Ramoyul, no solamente le enseñó bien el árabe, por tanto no era tonto, el musulmán, sino que además le enseñó la lengua teológica, el secreto de los sufís. Ramoyul es un sufí, y la instrucción le llegó por el moro árabe, y el moro. Y ahora veréis por qué le doy tanta importancia, porque no solamente conoció la lengua, sino la teología disidente musulmana, la disidente que es la sufí, que es la buena, la heterodoxa, pero la buena. Su forma de pensar cuando habla de Dios es siempre musulmana. El libro sobre Dios está en latín, porque ahora le digo que ha desaparecido, este pensamiento típicamente musulmán, ya lo dice. Los árabes tienen la ventaja de que con el verbo puedes decir las atribuciones de Dios, cosa que los latinos no podemos hacer. Pero lo bueno es que Ramoyul ya tuvo pues 8 años con este moro, que hoy sabemos que le enseñó mucho más de lo que creíamos, pero un buen día nos cuenta él, la vida coetánea, que es la fuente a la cual hay que acudir siempre, nos cuenta él que un buen día el moro, mientras él escribía de María, el moro vivía con él en su casa, no en la casa de su mujer, que están separados con los hijos, en su casa de Ramoyul, el moro se prendió una broma contra María Santísima. Recordar que Ramoyul es mayor quien es provenzal, donde el amor de la dama de los ideales, es sagrado. Es un robador. Entonces el moro se permitió o una sonrisa o una broma contra María Santísima. Y Ramoyul, como digo, era un gigante, le dio la bofetada en la cara, le tapó los morros, le dio los morros, una bofetada. Bien. Ahí paró la cosa. Pero al día siguiente, estando en la clase, el moro daba clase en el otro lado, el moro se metió en la cocina y salió con un cuchillo así de largo y por detrás de la cocina. Ahora morras, ahora te morirás, no mataba. Y la mujer que si era fuerte, tuvo fuerza para volverse, desarmar al moro y entregarlo a la policía del país. Y lo enterraron. Bien, así terminaron 9 años de maestro y alumno. Ramoyul, claro, cuenta que se quedó el perplejo sin saber qué hacer. Se fue a la real, que era su rey.
alternado le ayudaban, y allí estuvo 3 días en perplejidad, porque no sabía qué hacer con el muerto. Si lo dejaba en la cárcel donde estaba, la policía lo mataría, porque había pagado a un cristiano, era un esclavo, lo mataba, tenía pena de muerte. Pero no podía dejar que la policía lo matara, porque al moro le debía todo el árabe que sabía, con el cual árabe que sabía convertiría a muchos musulmanes. ¿Qué hago? ¿Lo dejo matar? Se lo merece porque es apasionado de mi dama. ¿Lo dejo vivir? Debería dejar de vivir porque a él le debo todo lo que sé de árabe, que es lo que va a hacer la conversión de Jesús. Y así anduvo entre penas 3 días. Pero al tercer día bajó a la ciudad y se fue a la cárcel para ver al moro. Y ahí bendijo a Dios porque encontró al moro que se había ahorcado, con lo cual le liberó de penas. Y así termina el tema del moro, como es muy importante el tema, porque, bueno, en primer lugar, ya se ve enseguida que es claro. Si era un moro, era un esclavo, ¿qué? Pues que lo deje morir, y siga de morirse. Vamos, no sabía que le debía muchas cosas, y más que el árabe, le debía inspiraciones cristianas, que son las que veremos en el arte general, que es la clave de interpretación del mundo de Ramón Llull. Es musulmana, y se la debía a este pobre chico. Seguro el chico que era más joven que él, pero debía estar muy bueno. Como sabéis, la Mallorca pre-cristiana era muy mora, de mucha cultura, por moros de Mallorca, cosa que no ha dejado mucha huella en los mallorquinos, la cultura de los moros. Hay un libro que no sé, tú creo que no quieres, que es de Bartolomé Mestre, que se llama Patografía de Ramón Llull. No tiene Ramón, a lo mejor Ramón Llull. Bueno, Bartolomé Mestre es un psiquiatra muy bueno, ya está retirado, tiene 77 años. ¿Y cómo se llama? Bartolomé Mestre. Ya, pero Patografía de Ramón Llull. Como soy, él es un maestro, un médico de locos. Ha dirigido la loquería de Palma durante años y sabe mucho de eso. Gracias. Bueno, y un buen día dijo, me quiero dedicar a estudiar las enfermedades de Ramón Llull. Y le dijo, este libro, Patografía, yo le busqué los textos, son muy fáciles de buscar, está ahí toda la obra de Ramón Llull, son los textos delante, sacó un libro muy grande, Patografía de Ramón Llull. Era psicotímico Ramón Llull según el semestre, o sea que psicotímico es que hace ciclos, ¿no? De golpe está animadísimo y de golpe cae en una depresión que quiere matarse 2 veces, estuvo a punto de suicidarse Ramón Llull, una depresión, muy deprimido, depresivo, pero cuando estaba en la fase alta, ¿verdad? Todo lo que quería. Ya lo diremos un día. Tenía libros en un día o 2 o 3 libros. Pero dice Mestre, un día me alarmó porque me llamó y dice, he descubierto otra cosa. Además, fíjate que Mestre es, bueno, no es un practicante, pero es un cristiano, además es un, como médico que va por su medicina y todo esto es el esquema de la vida de Ramón Llull. Yo, que era un depresivo, él tiene una cierta esquizofrenia, pues serán los hombres geniales, según dijo Mestre. Que un día me llamó y dice, y sé otra cosa, Ramón Llull, era homosexual. Porque el caso del moro, ahora lo explico. Uy, sí, uy, uy, uy. Y bueno, ya fue toda la realidad, no lo puso en el libro, porque al final, yo le dije, no, ten en cuenta que, ya ves que llegaba de Alemania por primera vez, entonces tenía con idea nueva, y dije, yo no me opondría que Ramón Llull fuera homosexual. Dice, es que la gente abandona a la mujer, no, lo de abandonar a la mujer es de puro sexual. Cuanto más bruto era, más debía abandonarla, ten en cuenta que es el esquema medieval. Eso tiene que ver. Segundo, que se enamoró del moro. No puede enamorarse, dependerá, pero sí, le debía todo, y encima le debía el sufi. Cosa que él no había considerado. A que me ha vivido de Amique de Mar, sí, porque él me lo decía de Amique de Mar es un enamorado que ama a otro, son masculinos los dos, me decía. Pero los tres, no son hombres. Y al final, hombre, le dije, no, ya veo que no. Pero fíjate, ya lo metía por ahí. Yo creo que era todo lo contrario, demasiado. ¿Por qué se apoyaba? ¿Solo en el libro de Amique? En el abandono de la mujer. En el libro de Amique de Mar, que son, bueno, los sufíes, yo no sé si lo sabéis, tiene el amado,
no, pero el yate de mujer. Es decir, que los árabes son muy dados o al doble amor masculino femenino, o al amor masculino. La homosexualidad se practica en muchos momentos de la vida. ¿Tiene una palabra? Sí, sí, sí. Bueno, claro, entonces vente, que esto no sabía. Es Javi, no, Javi. Sí, pero por ahí. Habibi. Las harchas viene siempre Habibi, Habibi es el amigo y la mano para la iglesia, ¿no? Habibi, es un Habibi. Sí, sí, es un Habibi abandonada a la mujer y luego está desazón de aquellos tres días en que no sabe si perdonarlo o no perdonarlo. No, no es de verdad, es que estaba enamorado de él y no podía permitir que la policía se lo matara. No creo que todos los psicólogos. Y si se dice que tiene una formación profesional. Bueno, ese nuestro diálogo es el maestro de Francia. ¿Cuál integración entre todos los que están aquí, no? ¿Cómo? Porque a lo mejor él sentía pues todo ese amor, ¿no? Por este compañero que tenía. ¿Pero es plan sexual? No, es lo que yo no veo. Yo no lo veo, no me importaría, pero... Porque así como el Rapoyún puede ser santo, como te diría, habiendo sido un gran pecador, puede ser santo, habiendo abandonado a la mujer, puede ser santo siendo depresivo, que lo era, puede ser santo siendo un poco esquizofrénico, que lo era, también puede ser homosexual, en el sentido que si era una corriente no podía ser él, pues que no sea. Pero que era lo menos importante dentro de todo. Sí, pero yo no lo veo. Digo que yo lo concedería, pero él dice a esto, digo, no te metas por ahí porque yo creo que estás deformando la realidad. Si tú miras bien, lo del esclavo se explica perfectamente con la conciencia que tenía la multitud de lo mucho que le debía al esclavo. No hay para qué buscar lo de la mujer, pues no, todo lo contrario. Además, ten en cuenta que toda la leyenda que hemos desechado, pero que está en la conversión de Ramón Llull. La conversión de Ramón Llull es de un amor por una mujer prohibida, al fin y al cabo, era una mujer prohibida, y por tanto no por homosexualidad, sino por heterosexualidad, en todo caso. La primera no tiene una teoría de que el mono podía estar comprando.